Les saludamos desde el Centro de Hípica Sanadú, ubicado en el sur de Tenerife, para Canal 10 Televisión, TDT, en el norte de Tenerife a través del Canal 30 y en el sur a través del Canal 38. En esta serie de entrevistas multimedias que vamos a realizar a partir de ahora, por tanto tenemos que saludar a nuestros televidentes de Canal 10, a nuestros oyentes de Sanadú Radio y a los lectores del digitaldecanarias.net. Me encuentro con el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, ¿cómo van las cosas por Santiago del Teide? Las cosas en Santiago del Teide van bien, van muy bien. Sí, sí, la verdad que tengo que decirlo, el trabajo que hemos realizado, los datos así lo reflejan también, el municipio con menos paro de Canarias, municipio económicamente saneado, municipio que ha bajado los impuestos, un municipio que ha hecho la inversión de casi 23 millones de euros con un presupuesto de 13, eso quiere decir también que detrás hay mucho trabajo, el municipio más seguro de los turísticos en Canarias, etcétera, 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 y eso es trabajo y eso es que nos hemos dejado la piel trabajando por Santiago. ¿Esa fue tu prioridad, alcalde? ¿Sanear las cuentas, que estuvieran las cuentas equilibradas, que hubiera perritas en el ayuntamiento para poder invertir, aunque también con la ayuda, porque es su deber, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, ¿no? Bueno, en este sentido, sí, nosotros creemos en la justicia fiscal. Si todos pagamos, está claro que vamos a poder bajar los impuestos, y así ha sido. Hemos hecho ese trabajo de inspección, de actualizar las cuentas, de ser más justos, de que todos paguemos para poder sanear y bajar los impuestos y, de hecho, congelar los impuestos al Ayuntamiento de Santiago del Teide y después también hacer un trabajo de proyección, ¿no? Hemos invertido en todos y cada uno de los municipios de Santiago del Teide. Está claro que nuestro motor económico es la costa y donde hemos centrado la mayor de los esfuerzos, y después también nuestro producto económico, intentando hacer que esa economía fuese circular en Santiago del Teide y que generara puestos de trabajo en todo el municipio, lo hemos logrado, ¿no? Hablamos de que Santiago del Teide, nuestro producto estrella es el sol y playa con los acantilados gigantes y con todo el producto de cetáceos, lo que ofrece el mar, pero ese producto que generamos, diferentes por naturaleza, también ha generado pues casi que un 30% de esos turistas que vienen a disfrutar del sol y playa en Santiago del Teide dediquen unos días en sus vacaciones, claro, a disfrutar de esos productos, como es actualmente la ruta del almendro, que también nos está yendo y que está generando pues mucha economía y al final que eso se traduzca en empleo, que ese era el principal objetivo que nos marcamos en las pasadas elecciones cuando nos presentábamos ante nuestros vecinos después de venir de una crisis tan dura donde la economía aún no había llegado a la ciudadanía, no había llegado a la calle, hablábamos de cifras macro, pero bueno, cuando empezamos ya a ver esos resultados y empezamos a hacer diferentes políticas del Ayuntamiento de Santiago del Teide, el empleo era nuestro primer objetivo y lo hemos logrado, ¿no? Hemos logrado mantener esa cuota de porcentaje de paro baja en nuestro municipio. ¿Del programa electoral del Partido Popular, crees que se ha cumplido? ¿Crees no? ¿Se ha cumplido en qué porcentaje? Bueno, te puedo decir, Sandro, que casi en un 90%. Casi en un 90% hemos cumplido nuestro programa electoral. Claro, pero porque no era fantasía el programa electoral, no eran obras faraónicas, sino eran realidades, ¿no? Bueno, tenemos obras faraónicas, tenemos que decir que tenemos inversiones de 3 millones de euros, que hace la inversión del Ayuntamiento directamente, tenemos otras inversiones de 2 millones y medio, que son también inversiones del Ayuntamiento de Santiago del Teide, hablamos casi de 16 millones directos que hace el Ayuntamiento de Santiago del Teide, independientemente de los convenios también que hacemos, en este caso con Cabildo, ¿no? Que tenemos algunos convenios, también con temas europeos, que hemos conseguido mucho dinero de fondos europeos, todo eso gracias al buen trabajo económico que nos ayuda a hacer aportaciones cuando llegan ese tipo de subvenciones y que hoy está hablando de que Santiago con esas cifras de récord también en inversiones que son hechos históricos, ¿no? Recientemente firmaba la mesa de contrataciones del Ayuntamiento 8 millones de euros en obras para el municipio de Santiago del Teide. Eso que eso sale de las perras de la caja de Santiago del Teide. Exacto, eso sale de la caja del Ayuntamiento de Santiago del Teide, ¿no? Eso es del esfuerzo de todos los vecinos del municipio de Santiago del Teide, estamos ejecutando toda esta cantidad de obras. Y después, como otros ayuntamientos, estará el famoso superávit, ¿no? De un dinero que no se puede utilizar. Pero eso fue gracias, entre comillas, al Partido Popular. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con esa política. Bueno, yo lo que sí creo que como toda casa de vecinos, no podemos gastar más de lo que entra, ¿no? Claro. Eso es lo que en su momento planteó Montoro, porque había ayuntamientos que estaban en una situación bastante complicada y una situación difícil. Y gracias a eso muchos se han salvado, ¿eh? Claro, eso ha salvado a muchos ayuntamientos. Como el Puerto de la Cruz, por ejemplo. Eso ha hecho que los proveedores cobraran en tiempo y forma, y eso ha tomado muchas medidas y ha salvado muchos puestos de trabajo y muchas empresas en toda España.
pero bueno, también ha servido a los ayuntamientos de que ese equilibrio financiero nos ha llevado a cancelar deuda a muchos de los ayuntamientos, que hayamos podido bajar impuestos y que hoy en día seamos ayuntamientos saneados, ¿no? Es verdad. Porque que antes tenía deuda, Santiago Alteide. Tenía una deuda casi, cuando yo hacía el ayuntamiento, de 4 millones de euros, prácticamente, bueno, un presupuesto de 13, 4 millones de euros, se iba amortizando con total normalidad, pero bueno, nos ha permitido ahora mismo sanear las cuentas del ayuntamiento, dejarlas a cero con proveedores, y que bueno, y que el ayuntamiento esté funcionando perfectamente, que podamos bajar impuestos como lo hemos hecho, que podamos congelarlo. Nuestra idea es seguir bajando los impuestos, porque entendemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los vecinos, que son al final los que pueden gastar y generar esa economía. O sea, estás anunciando para los habitantes de Santiago Alteide que vas a bajar más todavía los impuestos. Nosotros, la gente dirá, hombre, es porque vienen las elecciones, ¿no? Pero ya lo estás haciendo, ya lo hemos, ¿no?, hecho, ya lo hemos hecho. Hemos bajado dos veces el recibo de la contribución o del IBI, que conocemos todos, y próximamente queremos seguir en esa línea, ¿no?, de bajar los impuestos. El intento saneado, pues está claro que si los recursos que tenemos y los ingresos son superiores al gasto, pues vamos a seguir pudiendo acometer esa política de bajada de impuestos y al final buscando el bienestar de los vecinos de Santiago del Teide. Nosotros, date cuenta que tenemos también una subvención que yo creo que es única casi a nivel nacional. Subvencionamos a los parados y a los pensionistas, el recibo del IBI en un 90%. Claro, hablamos de una persona que tiene una pensión de 360 euros que le llega el recibo del IBI de su casa de 200 euros. Bueno, ese mes, imagínate cómo lo tiene que pasar. Bueno, pues ahí está el ayuntamiento buscándose bienestar y apoyando a la parte de la sociedad quizás más débil o más frágil en ese sentido, y de ahí que el ayuntamiento saque también esa batería y esa línea de subvenciones para ayudar y amortizar y amortiguar ese recibo, ¿no? Alcalde, yo que te conozco desde hace tiempo, yo sé que te pateas la calle en todos los núcleos que tiene Santiago Alteide, que no lo haces ahora por las elecciones, sino ya se te ha visto siempre. La tarea, yo supongo que es toda la legislatura, lo que es la tarea del alcalde. ¿Qué te transmite la gente? Bueno, de Tamaimo, de Arguayo, de la costa. Bueno, un poco de todo, ¿no? Tú sabes que alguna crítica también recibirás, sí, digo yo. Claro, claro, alguna queja. Pero bueno, es bueno, ¿no? Es bueno que el vecino te la pueda transmitir directamente al alcalde, además ser conocedor de los problemas que tiene el municipio de primera mano también lo es. Y yo creo que ese es el trabajo que hemos hecho, ¿no? Escuchamos a los vecinos de Santiago Alteide, que al final son los que nos ayudan en nuestra gestión del día a día. Y eso es importantísimo. Eso es lo que me he venido haciendo pues prácticamente en estos 4 años y es lo que queremos seguir. Hoy también lo que nos permiten las nuevas tecnologías es estar más cerca de ellos, ¿no? Está claro, WhatsApp, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, pues nos permiten también estar en constante comunicación con los vecinos y así también nos trasladan los pequeños problemas o situaciones que se pueden encontrar en el municipio y nos ayudan también a mejorar nuestra gestión, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es importante. Es verdad que últimamente la cantidad de normativa, de leyes que existen y que ha cambiado tanto, es más exigente a la hora de gestionar, ¿no? Nos obliga más a estar en despacho. Y a ser más lento. No, a ser más lento está claro, la burocracia administrativa también ha cambiado este año. La norma, ha entrado la nueva ley de contratación, eso nos ha cambiado todo. Un ayuntamiento pequeño como el nuestro, pues nos supone mucho, ¿no? El tener que cambiar la metodología de trabajo que vienes haciendo y que luego, bueno, aplicarla suele costar. Pero es verdad que hemos introducido nuevo personal en el Ayuntamiento de Santiago Alteide, nuevos técnicos, conjuntamente con lo que ya teníamos, y han hecho una labor magnífica en esta legislatura para poder llegar a esos datos que estaba dando anteriormente, ¿no? No es fácil de sacar una administración pequeña como la nuestra, pero eso se debe también en gran culpa al magnífico implicación que han tenido los trabajadores del Ayuntamiento de Santiago Alteide. Alcalde, supongo que contento con tus compañeros, ¿no?, que son los que están ahí día a día a través de sus concejalías currando. Tú eres el cabeza visible, pero hay un trabajo de detrás, ¿no? Y además de gente joven. Sí, yo creo que hemos sabido engranar perfectamente esa juventud, esas ganas que tenía y ese ímpetu, con la otra parte de la gente que ya llevaba un tiempo en política, ¿no? Hemos engranado perfectamente la experiencia con la juventud, de ahí los resultados que estamos obteniendo, y principalmente yo creo que han captado el mensaje, ¿no?, que quería darle. Yo creo que eso es importante, que ellos entiendan hacia dónde quiero ir y dónde son los proyectos que vamos enlazando, ¿no? De ahí ese programa electoral que presentamos ante los vecinos de Santiago Alteide, que el principal objetivo en el año 2015 era el empleo, pues así lo han entendido todas las concejalías, pero
es que hablamos de concejalía, hablamos de la de deportes, hablamos de la de turismo, hablamos de la de fiestas, hablamos de juventud, hablamos de cultura. Al final todos los eventos que desarrollamos en Santiago Altea tienen un objetivo y es generar economía. La economía que al final es el empleo. Hasta cualquier actividad deportiva siempre la estamos vinculando a zonas comerciales que esa para dinamizar, que esa atracción de gente genere, ¿no? Entonces eso lo han entendido perfectamente los concejales y yo creo que parte de ese es, y creo, no, estoy seguro que el éxito que estamos obteniendo en Santiago del Teide se debe a la implicación, por supuesto, que tienen todos ellos. Y como decía anteriormente, esto no sería posible si la parte política, si detrás no tenemos el respaldo de los técnicos y trabajadores del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Qué bueno que nombres el programa electoral y te atrevas a decir que está cumpliéndose a un 90%, porque claro, cuando tú vas a Arguayo, vas a Tamaimo o vas a la costa, la gente guarda ese programa electoral, ¿o no? Sí. La gente tiene memoria, ¿eh? Ya, además, te puedo decir, Sandro, que lo tengo encima de la mesa, ¿eh? Desde el primer día de legislatura lo tengo encima de la mesa y lo voy repasando y lo voy marcando las cosas que vamos ejecutando y veo cómo van. A pesar de que hay una herramienta también hoy en día tecnológica que me permite hacer lo mismo, hacer el seguimiento y compartir con los concejales, sí me gusta tenerlo en papel y lo revisando y ver lo que hemos cumplido. Pero no solo que hayamos cumplido casi el 90% de nuestro programa electoral, sino que hemos hecho mucho más. No, hemos hecho mucho más, muchas más cosas. Sí, las pequeñas obras que no se ven pero que están ahí. Claro, hay mucho trabajo detrás, cosas que han llegado, cosas que nos hemos encontrado, que hemos tenido que solucionar, y es verdad que hemos cumplido y mucho más. ¿Qué le tienes que decir a la gente de Santiago del Teide que nos está viendo ahora mismo en antena? Bueno, yo lo primero es darle las gracias, ¿no? Darle las gracias por darme la oportunidad de dirigir los intereses de este municipio tan fantástico y de todos los vecinos de Santiago del Teide durante 4 años con una mayoría absoluta que nos ha permitido también trabajar de una forma cómoda, claro, y poder desarrollar todo nuestro programa. Decirle que han sido los 4 años más felices de mi vida y más importantes, yo creo, poder dirigir los intereses de este municipio. Y bueno, decirles que hemos cumplido, que vamos a presentarnos otra vez con ese programa electoral para darle continuidad a lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, y bueno, lo que esperamos es volver a tener su confianza para llevar a cabo lo que tenemos en mente y lo que tenemos proyectado para Santiago del Teide, para que siga siendo ese referente no solo en Canarias y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con diferentes premios ya que hemos recogido durante toda esta legislatura, y que al final siempre buscando el bienestar de nuestros vecinos. Seguiremos invirtiendo en Fitur, porque la presencia de Santiago del Teide en esta feria y en otras también es importantísimo. Recién llegados de Fitur y contentos con el trabajo realizado allí, ¿no? Sí, ha hecho un buen trabajo nuestra concejala allí presente. Yo creo que hemos sido... Doy fe que la piba no paraba, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que hemos sido innovadores también, sí, en la propuesta. Hemos introducido las nuevas tecnologías, sí, en esa materia. Me quedé loco, alcalde, con lo de la aplicación, sí, de móvil, ¿eh? Sí, sí, sí. La estamos implantando en todo el municipio a través también de toda esa señalización inteligente que estamos montando. Y todo. Fueron pioneros en esto. Sí, sí, fueron en toda Canarias. Estamos desarrollando mucha política también en ese sentido, y de ahí la promoción que hacíamos en Fitur también, acompañada de las nuevas tecnologías y con diferentes herramientas también audiovisuales que estamos llevando, que yo creo que también están haciendo bastante impacto. ¿Te refieres al nuevo vídeo? Exactamente, el nuevo vídeo, que vamos explotando recursos de diferentes por naturaleza. Yo creo que este año tocaba flora, sí, y fauna, y ha tenido mucho éxito también. Y el año pasado magnífico con lo de la gastronomía, ¿eh? Sí, el año pasado, lo comentaba anteriormente, recibimos un premio a nivel internacional, sí, que nos daba reconocimiento a ese vídeo promocional que hacíamos del amor existe, promocionando nuestro municipio, y eso ha sido importantísimo, y ese reconocimiento la verdad que nos llena de alegría y por supuesto de satisfacción del trabajo que vamos haciendo en nuestro municipio. Y bueno, y ahí pues eso, ¿no? Esa confianza que se invitan los vecinos, queremos volver a repetirla para darle continuidad a ese proyecto que tenemos para Santiago del Teide. ¿Tú notas a la gente contenta? Yo noto a la gente contenta, sí, sí, la noto contenta, y eso es importante. Buscando el bienestar, es bueno que nuestros vecinos estén contentos. Yo creo que se sientan orgullosos también del municipio en el que vivimos. Eso es también lo que me he encargado y lo que he intentado estos 4 años, que se sientan orgullosos de nuestro municipio. Yo creo que eso es importantísimo, y yo creo que eso también lo hemos logrado, de pasar de ser un municipio que es prácticamente olvidado en la esquina del suroeste de la isla de Tenerife, a ser hoy en día un referente, que somos escuchados, que se nos tiene en cuenta. No solo por los diferentes ayuntamientos del sur de la isla, que es donde estamos bastante integrados y existe bastante cooperación, sino por diferentes administraciones donde también estamos a nivel nacional, integrados
en la Asociación de Parques Nacionales, donde tenemos la representación de la Tesorería Nacional, del Ayuntamiento de Santiago Teide. Yo creo que bueno, se viene haciendo ese magnífico trabajo también y con diferentes recursos naturales, como es ahora mismo el proyecto Ecoturismo, donde también somos referentes dentro de 8 países donde que estamos integrados como socios y como partners, donde estamos cumpliendo y somos los primeros en estar cumpliendo también esa línea europea de fondos para Santiago del Teide. Ya que estamos hablando de Fitur, al final Santiago del Teide se integra dentro de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Sí, bueno, he tenido varias conversaciones. Nosotros estamos por la labor de integrarnos dentro de esa asociación. Pues el presidente, don Miguel Fraga, el alcalde de ADEGE, pues la verdad que ha insistido mucho, se lo agradezco también, que siempre esté contando con Santiago del Teide para todo ello. Pero bueno, el día a día a veces nos ha absorbido algunas diferencias que teníamos en los estatutos, que no hablábamos de forma cordial y hay que resolverlo y tenemos que sentarnos. Bueno, y ya se ha integrado el gobierno de Canarias. Sí, que es importante. Y bueno, nos queda resolver algunos flecos O sea, que posiblemente sí. Sí, seguramente Santiago del Teide esté. Lo que pasa es que es verdad que ya a 3 meses prácticamente nos queda por celebrar un pleno y estamos encima de las elecciones. Y esperemos que, bueno, que en las próximas elecciones podamos seguir dirigiendo los intereses de Santiago del Teide y podamos estar dentro de esa asociación de municipios turísticos. Alcalde, ya que hablábamos de perras, de presupuesto, en capítulo 1 de personal, por ejemplo, ¿cuánto se va en Santiago del Teide? Bueno, pues Santiago del Teide es uno de los más pequeños. Podemos hablar de que tiene un 40%, no llega, ¿no? Un 39%. ¿De un presupuesto de cuánto, me decías antes? Nosotros tenemos un presupuesto de gastos ahora mismo de unos 13.100.000 euros de gasto. ¿Y en ahorro cuánto hay en superávit? Pues en superávit... Ese que es intocable. Bueno, pues el Ayuntamiento de Santiago del Teide ha llegado a tener... últimamente unos 20 millones de euros de 20 remanente. Millones de euros de remanente. Bueno, es verdad que también hemos tirado ahora porque el pueblo tiene, o sea, más que el presupuesto, más que el presupuesto. Pero lo que no entendemos, harías virguerías tú con esos 20 millones de euros. Claro, lo entendíamos es que el ayuntamiento tuviese esa cantidad de dinero en los bancos y luego tenga tantas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos tirado de ese remanente también, hemos introducido, hemos generado para diferentes obras del municipio y siempre vigilantes con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que al final el ministerio no nos caiga encima, ¿no? Pero bueno, estamos bastante controlados, la intervención está haciendo un magnífico trabajo de su concejal de Hacienda y en ese sentido, bueno, vamos controlando un poco ese gasto, pero no es entendible que el pueblo tenga necesidades, claro, y que tengamos tanto dinero en las cuentas, ¿no? Por eso hemos generado dinero de ese remanente y estamos trabajando para ejecutar ese gasto. El Santiago del Teide de los próximos 4 años, ¿cómo te gustaría verlo? De obras de las que decíamos, ¿no? Faraónicas, que yo no te he visto a ti hablar nunca de obras faraónicas, pero me decías que había alguna, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos ya recientemente, que espero que... ¿La Plaza de los Gigantes, por ejemplo? Sí, bueno, eso sería una actuación a remodelar, porque fue una actuación que se hizo en la legislatura pasada, pero la verdad que no la hizo el gobierno de Canarias y no quedamos nada contentos con esa actuación. Pero sí que tenemos que seguir renovando el espacio público turístico y yo creo que una obra importantísima para nosotros será la Plaza de Puerto Santiago, ¿no? Yo creo que es un punto para nosotros y un polo de atracción importantísimo que tenemos que recuperar, que tenemos que dotarlo de servicios, sobre todo la zona de aparcamiento, y volver a recuperar esas calas naturales que tenía en esa zona y que puede ser un referente a nivel regional e insular como una atracción más turística y un producto turístico más de Santiago del Teide. Importantísimo también las pequeñas obras, ¿no? Asfaltados, obras que hay que hacer en el municipio y que no es ahora de cara a las elecciones, sino siempre se te ha visto ahí a pie de asfalto. Sí. Yo creo que ya no recuerdo el tiempo, Sandro, no pasa tan rápido, pero creo que fue a principios de este año que hacíamos un plan de asfaltado de una inversión de 700.000 euros. Ahora estamos con la segunda fase, que prácticamente dejaríamos ya el municipio de Santiago del Teide prácticamente todo asfaltado. Hemos renovado pues, prácticamente también todos los parques infantiles del municipio. Estamos renovando las plazas también de todos los barrios de Santiago del Teide, son las zonas de medianía y zona alta. Estamos haciendo muchas actuaciones en la zona costera ahora mismo, el producto turístico se está renovando, hay 6 actuaciones en la zona turística, aparte de este proyecto que te comentaba anteriormente, que es un pabellón anexado a un auditorio que no tenemos en Santiago del Teide, con 350 butacas para poder desarrollar diferentes actividades. De ese me enseñaste la infografía. Exactamente, estamos desarrollando también pues, un gimnasio en Tamaimo de 600 metros cuadrados, una inversión de 1 millón de euros. Estamos renovando también ahora los centros visitantes, tanto el centro Farero de Arguayo como el centro visitante Chinguero, también para nosotros importantísimo como un polo de atracción. Arguayo ahora va a llevar una inversión también de 1.200.000 euros para renovar su plaza y la avenida principal, como deseamos y como venimos buscando, al igual que Santiago del Teide Casco también, será todo adoquinado, todas sus calles, bueno, una serie de actuaciones y de obras
que importantísimas que ya te decía, que hablamos de 23 millones de euros conjuntamente con el tanatorio nuevo que va a llevar Tamaimo con 4 salas. Entonces, esas estamos hablando de las grandes, pero es que hay pequeñas actuaciones, como bien dice, de 10, 15, 5, 4, más de 45. Pero esas son las que más agradece la gente. Sí, sí, son importantes porque al final van embelleciendo, ¿no? Y el día a día, el mantenimiento. Lo que pasa es que el municipio, bueno, está disperso. La orografía, claro, grande. La orografía es complicada. Es complicado atender todo de forma rápida, como nos gustaría, pero bueno, vamos trabajando, vamos desarrollando esa actividad y la verdad que se está cuidando y se está mimando el municipio. ¿Tú peleas mucho con TITSA? Para que aumenten la frecuencia de... Ayer peleaba con TITSA. Hombre, es que la frecuencia de guaguas en Santiago del Teide es bastante pobre, por no decir nula, ¿no? No queremos buscar el modelo que se viene buscando para la isla, una isla... Aunque, alcalde, perdona que te interrumpa, con TITSA ahora mismo está peleando todo el mundo, con los cambios que han hecho. Hemos tenido una serie de problemas importantes, pero nosotros seguimos reivindicando la ampliación de frecuencia en Santiago del Teide, sobre todo en la parte alta, ¿no? La zona de Arguayo y de Las Manchas, que se queda descolgada. Que es lamentable. Sobre todo fines de semana, cuando hablamos de Semana Santa, que ya no trabaja esa línea, hablamos que desde el miércoles hasta el domingo se queda sin transporte público. O sea, para nosotros es importantísimo también que esa frecuencia llegue a esa zona, porque si estamos hablando de que intentamos que las personas que van a trabajar intenten desplazarse en el transporte público, o sea, al final no lo tenemos, al final resulta que si en una casa en Arguay un vecino los 4 trabajan, tienen que tener 4 coches. Entonces, bueno, eso ayer... O sea, ¿estuviste peleando ayer? Ayer se lo trasladamos precisamente al director de movilidad de la NTR, don Miguel Becerra, que lo entendía perfectamente, que, bueno, que vamos a estudiar algunas propuestas, a ver si con el sector del taxi podemos llegar a cubrir esta necesidad que tiene el municipio de Santiago del Teide en la parte alta, y bueno, intentaremos irle dando forma y llegar a una situación de mejora de la movilidad en Santiago del Teide. ¿Cabildo de Tenerife, Gobierno Canario, se portan bien con Santiago del Teide o tú todavía ahí estás tocando más la puerta? Bueno, la verdad que sí tengo que hablar que la relación es magnífica, ¿no? Tanto con el Cabildo como el Gobierno de Canarias ha sido magnífica, hemos hecho un buen trabajo. También es verdad que el Ayuntamiento de Santiago del Teide se ha hecho ese trabajo previo, ¿no? De tener proyectos, de tener financiación propia para adelantarnos y llegar a ese momento. Y hablamos que en proyectos vamos con el Cabildo 80 Ayuntamiento, 80-20. En otros vamos 50-50 o 30-70, pero el Ayuntamiento está apostando fuerte y está llegando, tiene capacidad técnica y económica, y eso nos está permitiendo a que llegue la inversión a Santiago del Teide, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que ha habido una buena relación, tanto con la parte de Coalición Canaria, con la parte socialista que gobierna el Cabildo Insular de Tenerife, tengo que hablar que es magnífica, con las dos partes, y con el Gobierno Canario, bueno, quizás ahí no llegamos tanto, porque es otro tema, ¿no? Más parlamentario, más leyes y más los consejeros, pero bueno, sí es verdad que con el Cabildo me iba perfectamente, a través también de los fondos ICTE que dejaba el Estado aquí en Canarias, y lo gestionaba el Cabildo, pues bueno, también hemos llegado perfectamente al medio, pero ya te digo, de ese trabajo previo que ha tenido el Ayuntamiento hecho. Yo tengo un sueño, alcalde, seguro que el tuyo también, terminar ya el cierre del anillo insular. Bueno, parece que cada día está más cerca, ¿no? Es verdad que ya iniciamos. ¿Lo veremos nosotros? Yo creo que sí, 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 yo creo que sí lo veremos, yo creo que sí lo veremos. Ya se está haciendo el tema, todo el trámite administrativo, se está avanzando, con las expropiaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa también con los recursos económicos, porque hemos escuchado recientemente que del convenio que existía de carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Estado se han desviado fondos hacia Cataluña, se han perdido casi 229 millones de euros para Canarias, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué recursos tenemos y qué se puede ejecutar. Pero bueno, yo creo que sí, que ya que por lo menos teniendo el proyecto, el informe ambiental también está, las expropiaciones se están realizando, ese trabajo administrativo previo, y yo creo que bueno, que ya una vez que está la decisión cerrada, podamos desarrollar. Para los comerciantes de Santiago del Teide, ¿qué quieres decirle? Tanto a los de la costa como también los de arriba, bueno, del pueblo. Nosotros, a pesar de que no tenemos competencias en empleo ni en comercio, hemos ido trabajando, ¿no? Estamos mejorando nuestro producto en todo el municipio, no solo en la parte turística, sino generando productos, generando actividades que al final dinamicen el comercio. Y aparte hemos sacado líneas directas de subvenciones, ¿no? Llevamos 3 años con el cheque emprendedor, que ahí están los resultados también. Cada año se han incorporado 16 nuevos emprendedores en Santiago del Teide con un éxito del 100% de esas subvenciones. Y ahora hemos sacado otra línea de apoyo a las empresas, ¿no? Recientemente, en el que vamos a apoyar la renovación e innovación también de las empresas del municipio de Santiago del Teide. Y esto es importantísimo porque estamos renovando el espacio público, los hoteleros también han renovado su producto y para nosotros el comercio es un producto que no tengo soleto, más, ¿no? Entonces es importante que ellos también entren en esa renovación. Yo creo que se van a contagiar
del esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, y es importante también que ellos hagan ese esfuerzo, y de ahí el apoyo que estamos sacando del ayuntamiento de Santiago del Teide con subvenciones directas para que nuestros empresarios también, después de pasar una crisis tan dura como sí. hemos pasado y que han sabido aguantarla, pues puedan llegar ahora a renovar sus comercios y seguir siendo competitivos e innovadores. El empresario, además de las perras, que las agradece, evidentemente, también lo que quiere es que no haya tanta traba burocrática, ¿no? Sí, eso es importante. Nosotros desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide, cuando llega un emprendedor o un empresario al municipio, le extendemos casi irónicamente la alfombra roja, ¿no? Porque al final genera economía, genera puestos de trabajo en el municipio. Y ahí sí es verdad que hemos agilizado mucho el Ayuntamiento de Santiago del Teide en ese sentido. Prácticamente trabajamos con acto comunicado y ya pueden iniciar su actividad, pues, prácticamente desde el minuto uno. Al igual que también que lo hacemos con las obras menores, que en ese sentido hemos mejorado muchísimo. También el Ayuntamiento de Santiago del Teide ha incorporado toda la parte electrónica, prácticamente el trámite ya con el Ayuntamiento es de forma electrónica, todo lo que son empresas y profesionales está de forma electrónica, que es mucho más fácil, mucho más ágil, y ellos pueden hacer incluso un seguimiento de su expediente, y bueno, eso está ayudando muchísimo a agilizar la administración y que al final el empresario que llega a Santiago del Teide pues pueda invertir y pueda que sus recursos al final también los vuelva a generar de una forma rápida, ¿no? Bueno, alcalde, yo porque conozco el municipio, pero me gustaría que invitaras a todos los que nos están viendo del sur y del norte a que vengan un día al municipio de Santiago del Teide, y cómo sería una ruta perfecta, aunque ahora lo que está de moda es la ruta del almendro en flor. Bueno, pero yo creo que Santiago del Teide, como bien sabe Sandro, lo tiene todo. Desde la costa hasta la parte alta, por eso nuestro eslogan de diferentes por naturaleza, ¿no? Desde la costa, que puedes disfrutar de las zonas de baño que ofrece Santiago del Teide, de los cetáceos y de todo lo que tenemos en esa zona. Hablamos de que Santiago del Teide en la costa es un acuario natural, ¿no? Puedes disfrutar de ese parque allí natural, sí. Pero tiene que mucho que ofrecer también las zonas de Medellín y zona alta, ¿no? Hablamos del volcán Chinguero, esa imagen que dejaron las coladas volcánicas ahora con la floración del almendro, todo ese tipo de productos que estamos generando. Hablamos de más de 50 especies endémicas que tiene Santiago del Teide, que solo las puedes disfrutar en Santiago del Teide, que proyectábamos en este vídeo sí. este año de Fitur, y luego tiene una gastronomía magnífica, ¿no? Hablamos desde el Rincón de Juan Carlos con esa estrella de Michelin, también un restaurante como El Pancho con estrellas o soles Rexol, pero hay una cantidad de jóvenes valores que se están introduciendo en las cocinas de Santiago del Teide, que están haciendo un trabajo magnífico, magnífico, y que está dando un resultado también de experiencia, ¿no? De a todos esos productos se acompaña una gastronomía magnífica, y al final en Santiago del Teide venimos a vivir una experiencia. Entonces ahora es verdad que está la floración del almendro y que estábamos todos disfrutando de ese magnífico paisaje y esa estampa que nos dejan, pero es que pronto ya tenemos también los carnavales de los gigantes, y como bien sabes son bastante divertidos, bastante familiares y seguros. Los más antiguos, ¿no? Los más antiguos del sur de la isla de Tenerife, y bueno, quiero aprovechar también que me das la oportunidad, Sandro, de invitarles a todos a disfrutar del municipio de Santiago del Teide, que tiene mucho que descubrir. Nos vemos, alcalde. Gracias. Seguro, por estar con Sandro, nosotros. A ti. Gracias.